Hola, muy buenos días a todas y todos. Para mí, el día de hoy, y al igual que mis compañeras y compañeros, es un gusto estar presentes con ustedes. Vamos a continuar la serie de videos en vivo que está realizando la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para precisamente involucrarnos un poquito más con temas de género, con temas que son debatibles, con temas en el que todos y todas estamos inmersos. Entonces, en este momento para mí es un gusto presentarme. Mi nombre es Marco Antonio Loyola Mercado, jefe del Departamento de Fortalecimiento de los Procesos Educativos, y me acompaña el día de hoy mi amigo. Muchas gracias, Marco. Hoy ya no charolastras, al parecer. Charolastra Muy, también. muy, muy, muy a gusto de estar aquí con ustedes, con todas y todos, en este tema que resulta de bastante interés y recalcamos principalmente para los hombres en esta contingencia, ahora que ya entramos a la fase 3, que es la fase más crítica y que desafortunadamente pues hemos estado viendo que la violencia familiar contra las mujeres ha ido en aumento. Entonces vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la semana pasada. Les invitamos para que si tienen alguna pregunta, comentarios, con muchísimo gusto estamos para responderles y pues vamos a seguir con el tema, Marco. Claro que sí. Cualquier duda, cualquier comentario, sean tan amables de escribirlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y pues, ¿qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos viendo ya ahorita en fase 3, como mencionabas? Hemos visto que en un nivel de violencia está aumentando, ¿no? La tensión, el estar en confinamiento dentro de un hogar. A lo mejor ahorita las presiones económicas se sienten más, ¿no? Son más palpables. Entonces, ¿qué podemos nosotros recomendar? ¿Qué podemos nosotros hacer? Comentamos hace un ratito algunas dinámicas con las que los hombres, ¿no? En este pesar que no sabemos cómo expresar muchas veces nuestras emociones y que por lo regular, pues, hacemos uso de sustancias nocivas, ¿no? Nos alejamos, nos deprimimos, gritamos, nos peleamos con amigos, con familiares, con personas que nosotros queremos. ¿Cómo trabajamos estos sentimientos y qué podemos nosotros trabajar desde nuestra perspectiva, desde nuestra propia visión? Bueno, para empezar, has mencionado cosas que se nos inculcan como hombres, ¿sí? El negar nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras emociones, estas emociones que no tienen que ver con la masculinidad, porque el poder gritar está permitido para nosotros, el poder manotear, el poder expresar enojo, el poder señalar, el poder decir que nosotros sí tenemos ese derecho, es el primer elemento que debemos considerar. Hoy estamos confinados, estamos en nuestras casas y quizá tenemos que empezar a replantearnos muchas cosas. Decíamos la semana pasada, hay que preguntarnos qué estamos haciendo. Hoy estamos inevitablemente con nuestras familias y tenemos que tener un comportamiento igualitario. Tenemos que tener. Perdón por ahí, por este asunto del sonido. Fallas técnicas, como siempre, Sí, la televisión. Vamos a continuar. Entonces, tenemos que tener un asunto de respeto, tenemos que generar condiciones armónicas, porque muchas veces este es el elemento que nos falta, ¿no? Una democracia familiar, por llamarle de alguna manera. Para eso hay pues, estrategias que nos pueden funcionar como hombres, ¿no? El hecho de contemplar horarios, ¿no? Hay quienes están realizando el trabajo desde casa. Definir un horario para trabajar en casa. Incluso yo leía que es muy importante vestirse como si fuéramos a ir al trabajo, vestirse de una manera como si no estuviéramos encerrados, hablando de nosotros los hombres, no andar en short, en pantuflas, exacto, ¿no? Domingueando, Porque no lo estamos haciendo. Y definir nuestros horarios, estamos con nuestras hijas, con nuestros hijos, definir también horarios es muy importante para nuestras parejas, para nuestros hijos e hijas, para jugar, incluso para ahora que nos están haciendo la invitación de que ellos sigan avanzando con su ciclo escolar, quienes ya tienen hijos en edad escolar, pues es muy importante también establecer horarios. y qué ojo hay, ¿no? Porque muchas veces puede llegar a malinterpretarse o a sonar como una actividad pretenciosa, ¿no? Que en este mundo de las redes sociales creemos como
destacar o demostrar que estamos siendo positivos, proactivos, y la verdad es que si lo analizamos desde un punto de vista positivo, realmente sí modifica mucho nuestro estado de ánimo, el cómo nosotros estamos llevando nuestro día con día, ¿no? Es decir, si antes yo tenía una rutina establecida de levantarme temprano, ir a trabajar, el transporte, etcétera, ¿no? Regresar a mi casa y hacer algunas otras funciones, retomar estas actividades para que no en el afán de querer ser o tener un protagonismo, sino más bien en el mantener un ritmo, ¿no? Porque la depresión, ¿no? Los medios sociales, es decir, las comunicaciones, todo el tiempo escuchar un bombardeo de noticias, ¿no? El saber que a lo mejor un compañero en su empresa, en donde labora, ya está teniendo afectaciones económicas y sentirnos nosotros que estamos llegando a ello, con todo este bombardeo de información, más aún en el que la casa nosotros pues, no tomemos como en serio nuestras funciones, ¿no? Que no establezcamos horarios, obviamente va a tener una afectación a largo plazo, ¿no? Perdón, nos indican que vamos a tener una pausa. ¿Es así? Sí, vamos a checar un poquito este asunto del sonido. No se lo pierdan, regresamos en un momento, 2 minutos. Estamos con ustedes, estamos en una plática bastante interesante. Vamos a seguir ahondando sobre el tema. Bien, bueno, esperemos que se hayan resuelto estos problemas técnicos que tenemos. Es un asunto del trabajo en vivo que nos enfrentamos, ¿no? Y sí, Marco, tú hablabas de circunstancias que los hombres no sabemos manejar, que la situación que estamos viviendo nos pone en un punto en que para los hombres es particularmente difícil llevar una situación de este tipo. Ya lo hemos dicho, ¿no? Por esta forma patriarcal en la que hemos sido construidos y en la que no se nos permite tener otro tipo de comportamientos en la sociedad. Aquí quiero aprovechar para recalcar algo que ustedes tuviste particularmente con la compañera Seneli, el tema de los micromachismos. Ojo, es muy importante recalcar una cosa, los micromachismos no son un asunto de violencia menor o violencia suavizada, tiene que ver con un asunto de que muchas veces estos micromachismos son la base de una violencia que no se ve y que desafortunadamente muchas veces es más peligrosa, ¿sí? Y esto tiene que ver con el desconocimiento de los tipos de violencia, ¿no? Desafortunadamente el grueso de nuestra sociedad muchas veces no alcanza a ver que hay más tipos de violencia que solo la violencia física o que solo la violencia sexual forzada, digámoslo así, porque muchas veces incluso un toqueteo, un piropo, etcétera, es visto como algo normal, y eso no es así. Entonces, tú decías la anterior ocasión, es una forma de verlo como la base de una violencia mayor. Entonces, recordar que esto que estamos haciendo de los micromachismos lo llevamos a práctica en nuestros hogares hoy, cosas que parece que no son violencia, cosas que parecen que son chistes, bromitas, asuntos naturalizados y normalizados tanto por nosotros como por las mujeres, porque sin duda alguna nosotros fuimos construidos de una manera, las mujeres también lo fueron construidas de otra. Y que se maximizan, ¿no? Porque a lo mejor en estos micromachismos algo es pensar que los hombres siempre tienen la última palabra, ¿no? Y por ejemplo ahorita que estamos estresados, que estamos en confinamiento, si la mujer y el hombre trabajan, pues el hombre va a decir, no, yo me voy a arriesgar por mi familia, yo voy a hacer, ¿no?, lo que esté en mis manos para que a mi familia no le falte nada,
y en este tal vez escenario hipotético en el que el hombre se termine arriesgando, pues al final de cuentas va a perjudicarle a él en su salud, porque va a vivir estresado, porque va a sentirse obligado a cumplir con lo económico en el hogar, y obviamente va a preocupar a su familia y a sus seres queridos, ¿no? Entonces, en este tenor de micromachismos, el pensar, ¿no?, que el hombre siempre tiene la razón, o el varón siempre tiene la razón, pues va a desembocar en un montón de problemas, ¿no?, y los podemos ir desmenuzando. Claro, vamos a enviar saludos, vamos a revisar algunos comentarios. Saludos para Gabriela Pérez Martel, quien nos dice que esta es una importante conferencia para saber cómo llevar un orden en esta contingencia. Quédense en casa, nos invito, es muy importante. Roa Antonieta, ¿cuáles son los indicadores de violencia contra niños y mujeres a partir de la contingencia? Bueno, la semana pasada hablábamos de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las llamadas de emergencia al 911, al 911, que se ha incrementado cerca del 60%. Aquí tendríamos que ver una cifra negra, una cifra que no se está denunciando, que muchas veces es por lo menos 3 veces mayor, estaríamos hablando. Y con niños y niñas, la violencia también está creciendo, incluso en un 20% también, que es una cifra bastante considerable. No sé si tienes por aquí algún comentario. Nos dicen también, Antonieta, saludos, no hay micromachismos, es violencia velada a través de la ideología imperante. Sí, sí es ideología imperante, sí es una violencia que existe, que inclusive lo comentábamos en la sesión pasada, ¿no?, del tema de los micromachismos. Es un debate, ¿no?, porque hay quienes nos hacían el comentario, bueno, si está identificado, ¿por qué entonces no lo podemos nosotros tipificar o encontrar dentro de los códigos penales? Eso es, pues, como digo, un parte del debate, parte del que tengamos este tipo de conversaciones, de foros, de acercarnos más al tema, porque la determinación ideológica con la que nosotros vamos a poder interpretar o hacer un análisis de cada uno de los conceptos, pues va a tener que estar fundamentado en una serie de investigaciones muy precisas, ¿no? Porque al final, en este camino, digo, no todos tenemos la razón, ¿no? Podemos debatir, podemos investigar más, y gracias a un montón de luchas históricas, sociales, de prejuicios, de romper con barreras, con techos de cristal, etcétera, 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 hemos ido encontrando bastantes respuestas que al final, si bien todos hemos vivido algún tipo de violencia, sabemos que entre hombres y mujeres la violencia es diferenciada de muchas maneras, pero es parte de esto, ¿no?, de estos diálogos. Incluso este asunto de los micromachismos nos hace referencia a, si fuera esto una guerra, a esta famosa guerra de baja intensidad. Es decir, no porque no se hacen los grandes bombardeos, los grandes movimientos, no significa que no haya guerra. Incluso se dice que es más estratégico para controlar al enemigo. Y en este caso los micromachismos son esta forma estratégica que muchos hombres utilizan. Ya decíamos, a partir de la naturalización y la normalización de la violencia, estos micromachismos muchas veces pasan desapercibidos. Por eso la semana pasada comentábamos, el micromachismo viene siendo como el píxel de una fotografía. Cuando tú compones una fotografía, está compuesta de muchos micropíxeles, ¿sí? Entonces, todo esto es la base de una violencia mayor, o mejor dicho, que es más visible y reconocida. Esto no significa que no sea violencia, por supuesto. Y tú decías, bueno, pero ¿en dónde encaja? Bueno, depende del micromachismo. El micromachismo puede encajar en cualquiera de los tipos de violencia que tenemos en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Desde micromachismos en el ámbito político, familiar, etcétera, ¿no? Hay muchos micromachismos que se pueden utilizar en los diferentes tipos de violencia. Entonces, es en ese sentido. No sé, Marco, si vamos empezando a ver qué podemos hacer los hombres, qué estaría interesante que ejercitemos los hombres en este momento que estamos en una contingencia para tratar de mitigar, disminuir el riesgo de ejercer violencia, no solo contra las mujeres, ya decíamos, contra nuestras parejas, contra hijos, hijas, las mascotas, demás integrantes de la familia. ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que lo primero que pudiéramos hacer sería reflexionar, ¿no? Hacer este ejercicio de autoconocimiento
¿no? Vernos en un espejo y pensar sobre la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras emociones, porque todo el tiempo he escuchado un montón de comentarios, ¿no? De amigos, de conocidos que me dicen, bueno, es que con este tema del feminismo y de las violencias, pues no todos los hombres somos iguales, ¿no? Y ustedes seguramente lo habrán escuchado así, que dicen, no, pues se quejan mucho porque pues no todos los hombres somos iguales, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, pues, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo tú te estás valorando para decir que no somos iguales? Bueno, pues empieza, ¿no? Y ahí abrimos un poquito el debate. Entonces, yo lo que comento muy rápido con esta parte de la responsabilidad, pues es ser más empáticos, ¿no? Ser más abiertos de mente, porque si a lo mejor entre hombres es común como criticar la vestimenta o el peinado o la sexualidad de otro hombre, ¿no? Con estas palabras tan comunes que solemos escuchar o comentar en grupos pequeños, que se repitan, que se señalen todo el tiempo, me parece que no es así, ¿no? Inclusive hay campañas, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol con el grito de los jugadores cuando despejaba a un futbolista, ¿no? El famoso grito, que ustedes conocen. Digo, ¿cómo dices? Bueno, pues es que en México, ¿no? Estas palabras tienen diferentes significados. Pero si hacemos este ejercicio de reflexión, decimos, bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos de señalar al otro por sus preferencias sexuales, ¿no? O de señalar al otro por cómo se viste, etcétera. Es decir, tener relaciones más abiertas a la realidad del otro, ¿no? Si ahorita tenemos artistas como Bad Bunny o todos estos chabones que están ahí como pintándose las uñas, arreglándose el cabello, no sé, ahorita a lo mejor puede ser bien visto, ¿no? Pero hace un año eso no hubiera sido bien visto. Entonces, la realidad está cambiando, ¿no? El hecho de que tú y yo estemos aquí ahorita, inclusive, tiene que ver con esto, ¿no? Hablar también de masculinidades posibles, alcanzables, apegadas a la realidad. Masculinidades plurales, abiertas a otras formas de ser hombres, ¿no? Y pues masculinidades incluyentes, que aporten y que incluyan la realidad del otro para ti mismo. Claro, y esto traducido hoy a la contingencia en la que estamos en casa, nos habla de esta parte en donde hablas de que sea alcanzable. No vamos a inventarnos ni el hilo negro, ni vamos a tener una deconstrucción, es decir, un cambio de la noche a la mañana. Vamos a hacer cosas que podemos alcanzar. ¿Qué recomendamos nosotros? Quizá ya lo hemos escuchado, pero es muy importante respirar profundo. Saber que si hay un conflicto en casa, respiremos profundo. Si no podemos entrar en una situación de control, nos alejemos un momento, vayamos a otra zona de la casa y ahí replanteemos la situación. ¿No? Hay una recomendación que he estado viendo en estos días, que es tener la foto familiar, una foto familiar donde estemos felices, interactuando, y que cuando estemos en una situación de descontrol, vayamos, la veamos, replanteemos la situación, regresemos y busquemos una mejor alternativa, ¿no? Lo mismo sucede si tratamos de hacer cosas productivas, tanto a nivel personal también, porque es muy importante, seguimos teniendo una personalidad, una individualidad, hacer ejercicio, leer, realizar alguna actividad que nos llene de placer, no sé, alguna manualidad, etc. O que nunca nos habíamos atrevido a hacer, ¿no? O aprender algo, ¿sí? Porque esto es muy importante. Hoy tenemos infinidad de tutoriales en YouTube, por ejemplo. Influencers. Exacto, para poder hacer alguna actividad que quizá creemos que no podíamos o que por ser hombre no podemos hacer. Cocinar, por ejemplo, yo soy muy malo para la cocina, pero bueno, últimamente me ando animando por ahí a hacer un postre un día de estos que traigo, si te animas a comerlo, pero es muy importante que tratemos de generar un ambiente de armonía. Esas son como unas recomendaciones muy básicas para tratar de no ejercer violencia contra las mujeres. Invitamos al público a que pregunte, a que nos haga algún otro tipo de comentario, ¿no? Que nos salude, que pregunte cualquier duda o aclaración que quiera hacer. Hablando también de estos ejercicios de autocontrol, ¿no? De la respiración, de a lo mejor hacer algo de ejercicio casero, etc. También acercarse a las instituciones, ¿no? En Oaxaca existe el Centro de Reeducación para Hombres con líneas de atención gratuitas. Ahorita puedo dar el teléfono, es el 503-4369. Ellos brindan una asesoría
psicológica por teléfono, y la verdad es que pues de manera muy entendida platican, te hablan directamente. Entonces tú ahí tendríamos, ¿no? Tendríamos, los invitamos a acercarse, ¿no? Si tienen la posibilidad de hacer esta parte de autoevaluación en casa, hacerla, ¿no? Acercarse a esto como las fotografías, a lo mejor escuchar alguna canción que te relaje, evitar el consumo de alcohol, ¿no? Que es muy importante, pues no manejar herramientas peligrosas, porque, por ejemplo, ¿no? Ahí dicen que por qué los hombres viven menos que las mujeres. O sea, hay un montón de videos en Facebook, ¿no? Donde por creerse el valiente o por creerse el Superman o el Todopoderoso, pues hay un montón de videos chistosos para algunos, pero peligrosos en sí, por cómo es que ellos terminan manifestando, ¿no? O haciendo uso de estas emociones. Entonces, eso, ¿no? Tratar de no anclarse en pensamientos negativos, alejarse de los medios de comunicación un poquito, que es importante, ¿no? Mantenernos en comunicación, pero uno sabe, ¿no? Tiene un reloj ahí donde tú mismo te sientes alterado y dices, bueno, ya no necesito saber de esto, ¿no? Ok, vamos a mandar saludos a Mariela Cruz, a George Anthony, que nos están viendo, a Moy Manso, que manda saludos a la licenciada Sara María Flores. Aquí tú hablas de una situación, ¿por qué los hombres viven menos? Y pones ejemplos de videos donde se nos ve brincando, haciendo piruetas, manejando a altas velocidades, etc. Porque los hombres se nos ha enseñado a que tenemos que competir. ¿Con quién? Con otros hombres. Para ser hombres, nos dice Héctor Pizarro, tenemos que compartir ciertas características, ciertos atributos, comportamientos que nos hacen ser hombres. Si no los tenemos, somos menos hombres. Y ese es uno de los temores de nosotros los hombres, no ser hombres, ser señalados de hombres a medias, ¿sí? Y esto es controlado bajo dos elementos fundamentales, la heterosexualidad y la agresividad. Los hombres tenemos que demostrar constantemente que somos heterosexuales, ¿sí? Tener muchas parejas, hacemos alusión en chistes, comentarios, etc., sobre el tamaño de nuestro miembro, la capacidad fálica que tenemos, cuántas relaciones con cuántas mujeres tenemos. Es decir, tenemos que reforzar este asunto de la heterosexualidad. Y el otro, el de la agresividad, competir con otros hombres. Si ya me vio feo en la calle, es que me ves, lo que quieras, y no me puedo echar para atrás. ¿Cuántos, hay una estadística por ahí, no la traemos lista en este momento, pero cuántas personas, hombres, no mueren en hechos de tránsito? Porque el otro no te dio el paso, porque te silbó, etcétera, se bajan, se hacen de palabras, pues como veas, se agarra y se muere. Y ahorita hablando sobre el tema de la contingencia, ¿no? Revisar las estadísticas que por ahí están saliendo, que en mayor porcentaje los hombres son los que están viéndose como más contagiados, ¿no? Que están experimentando más contagios. Debatíamos, me hacían la observación, ¿por qué será que pasa esto, ¿no? ¿Será acaso alguna cuestión de este endurecimiento, de esta abnegación por parte de los hombres a pensar que somos invencibles o que somos todopoderosos, o que es parte de la construcción, ¿no? De la masculinidad tradicional, del machismo, o es por alguna otra cuestión? ¿Tú qué piensas por ahí en ese sentido? Fíjate que ahorita anda circulando un meme, ya lo has de haber visto, donde un montón de hombres andan con sus papelitos comprando ahí, haciendo las compras en el súper o en el mercado. Nos decían, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Uno, este asunto del papelito es un reforzador de nuestra hombría. Parece incluso extremo. Pero ¿te imaginas no llevar el papelito y tener la habilidad de escoger los aguacates? O sea, eso no es de hombres en nuestra sociedad, claro. Entonces, cuando yo saco mi papelito del mercado, le estoy diciendo a los demás hombres, lo estoy haciendo por la contingencia, y yo estoy viniendo a comprar porque mi esposa, mi pareja, es más débil que yo y corre más riesgos por ser mujer, siendo que corremos el mismo riesgo exactamente, salir a la calle. Entonces, este papelito nos dice, no, yo no tengo estas habilidades de realizar compras, una actividad que está destinada para las mujeres. O soy lo suficientemente capaz para hacer otras actividades y no precisamente estas que son débiles, ¿no? O que demuestran debilidad. Exactamente. Y si ponemos atención,
¿Cuántos hombres sienten fragilidad en su masculinidad, en su hombría, con el hecho de llevar un morral, por ejemplo, al mandado, ¿no? ¿Y cuántos prefieren llevar una mochila de esas tipo escolares o incluso hasta militares para que cuando ya acabaron de hacer sus compras ahí echan sus cosas y nadie vio, nadie sabe qué llevan ahí? ¿Por qué? Porque este asunto de la masculinidad frágil, este asunto nos decía el psicoanalista Alfred Adler, de la inferioridad, que es un síntoma propio del ser humano, propio de las personas, el sentirse inferiores. Entonces nosotros como hombres lo tenemos que complementar demostrando cosas para demostrar que somos muy hombres. Y en este sentido, pues esta masculinidad tóxica también la estamos llevando a nuestras casas, ¿no? No cocino, no hago labores domésticas, no cuido a hijos e hijas, porque eso no es de hombres, ¿sí? Entonces, lo intento hacer, ¿no? Pero a lo mejor no sé cómo hacerlo y para no verme mal, evito completamente cualquiera de este tipo de actividades. Saludos aquí al amigo Miguel Ángel Curiel, pues es un tema bastante importante, saludos, charolastras. Jorge Antonio Flores, saludos camaradas, dice una amiga Keta Salazar, es muy importante aplicar las técnicas de autocontrol para posteriormente actuar de manera equilibrada y buscar la ayuda correspondiente. Totalmente de acuerdo, muchas gracias Keta. Por ahí nos comenta Lucy Martínez, saludos de San Pedro y San Pablo Ayutla. Muchas gracias por vernos y escucharnos por allá. Y para agregar a este tema, comentar, ¿no?, que sí es parte de la masculinidad tradicional, las consecuencias de la masculinidad tradicional, pues terminan sencillamente en la muerte, ¿no?, hacia los hombres. Si bien la violencia en contra de las mujeres es en mayor medida ejercida por hombres en contra de mujeres, entender, y los invito a que reflexionen esta parte, que la masculinidad tradicional afecta también principalmente a los hombres por esta deconstrucción, por el creernos todos poderosos, por creer que no va a pasar nada, por no cuidarnos, por no demostrar emociones, por ser duros, ¿no?, por no cuidar nuestra salud, etc. Entonces, la masculinidad está matando a los hombres y a la construcción del hombre y la de su desarrollo, dice por ahí una psicóloga, Cali Holloway. Entonces, hacer algún último comentario, ya nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo, porque esto es carísimo, ¿no saben? Claro. Bueno, agradecer primero que nuevamente hayan estado con nosotros. Y bueno, la semana pasada nos hablaban de recomendaciones. Más adelante en la página vamos a subir un texto que se llama ¿Por qué soy hombre?, de Héctor Pizarro, y un ensayo bastante interesante que es de los pocos estudios en Latinoamérica sobre el machismo. Pero imagínate, es una publicación de 1972 en una revista latinoamericana de psicología. Ahí en nuestra página lo van a encontrar. También uno de los comentarios que nos hacían, perdón, perdí aquí quien nos lo pidió, pero que nos pedían más ejercicios de autocontrol o para tratar de tener una relación más armónica en familia. No olvidarnos de nuestras amistades, ¿eh?, y del resto de nuestra familia que no está en contingencia o confinamiento en nuestras casas. Hoy, afortunadamente, la tecnología nos permite videoconferencias, una simple llamada telefónica, WhatsApp, etc. Tener contacto con nuestras familias también es bastante importante. Saber cómo está papá, mamá, hermanos, primas, etc. Es muy importante. Y nuestras amistades, si están lejos, bueno, pues una videoconferencia, tratar de pasar un rato ameno, adaptarnos a esta situación que estamos viviendo. Vamos a comentar que los invitamos para el día de mañana, que vamos a continuar con la serie de Facebook Live. Para nosotros ha sido muy enriquecedor que ustedes participen, que nos comenten cualquier observación, aclaración, duda. Créanme que para la Secretaría de las Mujeres, como para el resto del equipo que realiza este tipo de videos en vivo, ha sido gratificante colaborar, ¿no?, con diferentes instituciones, con diferentes compañeros de trabajo. Vamos a hacer todo lo posible para continuar este tipo de videos que sean más enriquecedores. Al final vamos a dejar ahí libros, ¿no?, que está comentando Manuel, algunos otros que ustedes puedan leer, ensayar, y también vamos a dejar algunos ejercicios que también están siendo creados para ejercicios de autocontrol.
con algunas de nuestras especialistas psicólogas. Entonces, ¿por algún último comentario? Pues, no, agradecer a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, también decirles que en la página de Facebook hay diversas capacitaciones y temas que les pueden resultar de mucho interés, que son una vinculación a estos temas que estamos abordando en las transmisiones en vivo. Y pues nada, agradecer nuevamente tu compañía, tu presencia, a las personas que nos están ayudando para estas transmisiones, y decirles que en esta contingencia estamos contigo, y por favor, quédate en casa. Muchas gracias.